Reciban un cordial saludo y bienvenida al Magazine Regional de Alfa Noticias. A esta hora saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través del Canal 6 de Alfa Sur. En especial un saludo para las personas que están en el Centro Penitenciario de Pitalito y para las personas que están en los hospitales o clínicas del municipio. Estos son los titulares. Bienvenidos. Titulares Alfa Noticias. El 19 de septiembre se hará gran movilización por la defensa del territorio. Campaña Basta, aquí soy libre se llevó a cabo en la institución educativa Porvenir. En Pitalito trabaja en reposición y optimización de alcantarillado. Nuevo decreto del cambio de rutas de los vehículos de transporte público. El Procurador General de la Nación visitó Pitalito. Epsagro Corprohuila socializó los proyectos en los que están trabajando. Padres que deseen que sus hijos inicien preescolar deben acercarse a las instalaciones educativas. 11 de septiembre el SENA celebrará el Día Mundial de la Biodiversidad. Y en deportes, futsal femenino de la Escuela Normal Superior logró pasar al zonal nacional. La anterior y más información, a continuación en Alfa Noticias. Bienvenidos. El próximo 19 de septiembre se hará en diferentes municipios, incluido Pitalito, la movilización por la defensa de territorio para mostrar el desacuerdo que tienen los ciudadanos en cuanto al manejo que se le está dando al río Magdalena. El 19 de septiembre se hará la gran movilización por la defensa del territorio y las víctimas del desarrollo en los municipios de Neiva, Garzón, La Plata, Gigante desde las 9 de la mañana para que todos los ciudadanos participen en la defensa del río Magdalena y evitar así su explotación. Luego de que se anunciara la posible construcción de represas en el departamento del Huila, los movimientos sociales no se han hecho esperar. Uno de ellos muy latente es el de Asoquimbo, Asociación de Afectados por el Quimbo, quienes han mostrado su inconformismo por la represa construida y la falta de garantías para los damnificados. Es por ello que se busca con esta marcha derrotar el plan maestro de privatización del río Magdalena, las microcentrales de empresas privadas nacionales o transnacionales y la explotación petrolera en el territorio del Huila. La marcha es organizada por Asoquimbo, Asorio de Algeciras, Somos Río de Aipe, Comité de Defensores del Río Magdalena de Oporapa, Comité de Defensa del Territorio de Himnos y Comité por la Defensa del Río Baché, en la que se espera que los laboyanos y demás habitantes de este departamento participen y así sentir la voz del pueblo que está en contra de la explotación de los recursos naturales. Y con la campaña Basta, aquí soy libre, realizada por las fuerzas militares, se tiene como objetivo incentivar a los estudiantes en la toma de decisiones acertadas para su futuro. En las instituciones educativas, especialmente la Escuela Porvenir, se están dando campañas en las cuales las fuerzas militares, en este caso el Batallón Magdalena, enseñan a los estudiantes sobre un proyecto de vida adecuado para evitar que tomen decisiones equivocadas. La campaña se llama Basta, aquí soy libre, con el fin de que los niños puedan obtener valores, además de que es importante que la comunidad pueda ver la realidad que se presenta en el municipio. También se está trabajando con la construcción de escuelas en lugares apartados en los que hoy no hay mayor apoyo y como lo afirma el sargento segundo del Batallón Magdalena, García Pérez Ferney, la educación es fundamental para el desarrollo de los niños. Además es necesaria para poderles brindar un futuro que les traiga solo éxito en la vida. Con recreación y arte se espera que este tipo de proyectos lleguen a niñas y adolescentes para motivarlos y guiarlos, al igual que incentivarlos a estudiar para que el día de mañana sean unos grandes profesionales. Y mucha atención, que padres de familia deberán acercarse cuanto antes a las instituciones educativas para realizar el proceso de inscripción para estudiantes de preescolar.
Los padres de familia que desean llevar a sus niños a la primera etapa de estudios preescolar deben ir a las instituciones educativas según la Secretaría de Educación Municipal para que la solicitud de cupo se pueda llevar a cabo y poder agilizar cuanto antes este proceso. Los estudiantes de los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los familiares de los alumnos que deseen ingresar a la primaria tienen hasta la tercera semana para que se desplacen a los establecimientos y poder así alcanzar los cupos. Para los que no están dentro del ICBF y que de todas formas van a entrar a preescolar, deben estar antes de la cuarta semana en la institución educativa pertinente. Estos son los requisitos que se deben tener en cuenta para este proceso de inscripciones. 5 años cumplidos antes del 30 de junio del 2015, fotocopia del registro civil de nacimiento legible, fotocopia de la cédula de ciudadanía del acudiente, carta o código de desplazamiento si lo tiene, SISBEN o carnet de salud, fotocopia del carnet de vacunación, fotocopia de cualquier factura de un servicio público, fotos, el tamaño y fondos son definidos por la institución educativa. Y en el Tecnoparque Agroecológico de Yamboró, el próximo 11 de septiembre se celebrará el Día Mundial de la Biodiversidad. Este día se harán actividades culturales para festejarlo. El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA realizará en las instalaciones del Tecnoparque Agroecológico Yamboró el 11 de septiembre la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, teniendo una amplia programación con actividades como conferencias, exposiciones, concursos, obras de teatro y demás que harán con el fin de celebrar este día. Es muy importante porque en este país y a nivel mundial existe variedad de vida como lo son plantas, animales, microorganismos y demás que ocupan un espacio importante en un determinado territorio, al igual que los paisajes donde se pueden evidenciar cantidad de ecosistemas. En 1985, en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica, luego de hacer estudios, se pudo acuñar este concepto llamado biodiversidad, luego de presentar una serie de resultados que pudieran demostrar las especies que están insertas en nuestro planeta. Hay que reconocer que hay una variedad de seres vivos en el planeta Tierra con una evolución que ha tenido décadas de procesos que comprenden las diferencias genéticas de especies distintas, entendiendo que la naturaleza posee cantidad de seres que hacen parte de la vida y la influencia del ser humano. Y los invitamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias aquí en Alfa Noticias. Alfa Sur. Fibra óptica. Alfa Sur Fibra Óptica continúa ofreciendo promociones a todos los laboyanos. Gran combo de internet más TV cable por solo 60 mil pesos. Aproveche y disfrute del servicio de más de 80 canales nacionales e internacionales. Y además, internet banda ancha con alta velocidad. Solamente aquí en Alfa Sur Fibra Óptica. La televisión de Pitalito. Alfa Sur, la televisión que te conecta con el mundo. Alfa Sur Fibra Óptica, la mejor televisión. Un saludo muy grande para Alfa Sur de parte de Felipe Arias de Noticias RCN. Este es el mejor canal y no se lo pierdan. Alfa Sur, no se quede callado, denuncie. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Y continuamos con más noticias aquí en el Magazine Regional de Alfa Noticias. El gerente de Epsagro de Corpo Huila socializó los proyectos en los que se están trabajando, donde se incluyen el sector agropecuario. En las instalaciones del Hotel Calamó se realizó una rueda de prensa con representantes de la zona sur y Leonardo Fabio Viles, gerente de Epsagro Corpo Huila. Este mencionó los proyectos en los que están trabajando a nivel nacional, entre ellas reforestación, alianza productiva y otras que se están desarrollando desde el Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Huila.
En cuanto al trabajo que están ejecutando en el departamento del Huila y en el sector del país, el gerente afirmó que la labor de ellos es presentar ayudas técnicas con IEATDR, proyectos incentivo económico a la asistencia técnica directa rural, empleado a cofinanciar una prestación de servicios que beneficiará a los productores agropecuarios para el mejoramiento de la competitividad y productividad. Ellos están enfocados en 14 líneas productivas como lo son el durazno, plátano, frijol, aguacate, piscicultura, apicultura, caña panelera y demás campos. El proceso arrancó en 8 municipios con 32 profesionales agrónomos y veterinarios. De esta manera se ha podido llegar a diferentes municipios contando con la presencia de cada técnico de una a dos veces a la semana, además de medir áreas con las que se trabajan. Y en Pitalito sigue trabajando en varios sectores de la ciudad con obras de alcantarillado, optimización de las tuberías. Esto se está realizando en los barrios Villa del Prado y Américas. En Pitalito, empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito está realizando obras de alcantarillado sanitario en el municipio, en la que se está haciendo optimización de la tubería y reposición en distintos puntos como barrio Villa del Prado y Américas. Las obras de Villa del Prado en la calle 16 entre carreras 14B tiene un presupuesto de 52.355.000 pesos para reposición de tubería en PVC y poder así intervenir 16 domiciliarias. También del barrio de las Américas en la transversal 22 entre calles 6B y 8A para un total de 189.86 metros a intervenir con un valor de 70.044.692 y se espera que en 2 meses las obras culminen. Según el comunicado de prensa, estos trabajos son necesarios e importantes para los habitantes de los barrios mencionados, hacen parte de los 6 frentes de obra que actualmente se llevan a cabo en Pitalito, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y la Administración Municipal estipuló dentro del Decreto 336 del 5 de septiembre las nuevas rutas que deberán tomar los vehículos de transporte público. Estos son algunos de los cambios que se han realizado en cuanto a la movilidad. La Administración Municipal compartió un nuevo decreto, el 336 del 5 de septiembre, que estipula las nuevas rutas de movilidad de vehículos de transporte público para pasajeros que ingresan y salen de Pitalito. Todo ello se hace con el fin de mejorar la movilidad de los vehículos evitando congestión, por eso se estipula lo siguiente, solo se hablará de algunos apartados que aparecen en el documento. Rutas del Sur, la salida de los vehículos hacia San Agustín, Isnos, Palestina, Corregimiento de Chillurco y Departamento del Cauca, Putumayo por vía de Isnos Paletará desde la terminal de transportes tomarán la vía por la circunvalar hasta su terminación con la vía sur, sitio de las gaviotas. Norte, salida de vehículos que tengan como destino el municipio de Timaná o por APA, Salado Blanco, Elías, La Plata, Garzón, Gigante, Altamira, Guadalupe, Suaza, Neiva, Bogotá entrarán por carrera cuarta y harán el ingreso por la terminal de transportes.
En el sentido oriente, la entrada de los vehículos con origen en el municipio de Acevedo e Intermedia entrarán por la calle 11 hasta Carrera Primera, continúan por esta hasta la calle 17 y siguen por la avenida Los Guaduales hasta la calle Décima, continuando por la galería hasta tomar la avenida Circunvalar y finalmente hacer ingreso a la terminal. El anterior decreto no solo busca mejorar la movilidad, sino acabar con los terminalitos tomando rutas alternas para que se mejore en este sentido este aspecto. Para mayor información, consultar decreto 336 del 5 de septiembre del 2014. Y personas en condición de discapacidad fueron capacitados en manualidades para poder obtener recursos propios y así suplir sus necesidades. Thank you.
y el Procurador General de la Nación visitó a Pitalito reuniéndose con los alcaldes de los 37 municipios del departamento del Huila. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, estuvo de visita en Pitalito y se reunió con los alcaldes de 37 municipios del departamento del Huila, en la que mencionó temas fundamentales como la corrupción y también poder así guiar y resolver las dudas en cuanto al manejo de las ciudades por parte de los mandatarios. La sesión contó con inquietudes y peticiones de los alcaldes, quienes solicitaron ayudas en cuanto a seguimientos por parte de la Fiscalía. Este hecho se ha presentado solo una vez y se pudieron hablar de contratación pública, proyectos ante el gobierno, todo encaminado a la administración y a la procuraduría. Cabe resaltar que este ente es quien controla, investiga, sanciona, interviene y previene las irregularidades que se presentan y que son cometidas por gobernantes, funcionarios públicos para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y los invitamos a hacer nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con toda la información deportiva con Manuel Antonio Bolaños. Alfa Sur, fibra óptica. Está presentando Alfa Sur Fibra Óptica. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Amables televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias. Y en la fase de los octavos de final se encuentra el tercer campeonato de fútbol Senior Master que se juega en el Club Deportivo y Recreativo Centenario. Sin mayores contratiempos y con la participación de un buen número de equipos, se desarrolla el tercer campeonato de fútbol Senior Master que se juega en el Club Deportivo y Recreativo Centenario de este municipio. El importante evento futbolístico que inició desde el primer semestre del presente año con la participación de 14 equipos conformados por deportistas mayores de 40 años, ahora se encuentra en la fase de los octavos de final, donde hasta el momento solo se ha presentado un inconveniente con uno de los equipos que incluyó en su nómina jugadores con edades que no corresponden a las requeridas al reglamento del campeonato. El campeonato llega a la segunda fase, que es los octavos de final, el cual ya llevamos la segunda fecha con la de hoy. Va primero Colás con 3 puntos, punto 25. Se ha presentado un inconveniente de una demanda que si hubo agua extra fue demandado por Constructora León Aguilera, tal vez no, confirmado que tenía menores de edad. O menores de edad no, sino menores a la edad que rige el reglamento de Centenario. Entonces, por lo tanto, se le dio los 3 puntos a Constructora León Aguilera. Es lo único inconveniente que hemos tenido aquí en Club Centenario. Igualmente, el presidente del Club Centenario, Mario Trujillo, invitó a la ciudadanía del Valle de Laboyos para que acuda cada fin de semana a este escenario deportivo a disfrutar del buen fútbol que allí se practica. Y el grupo de porras Angel Star se prepara desde ya para participar
en eventos nacionales. El próximo evento donde estará participando será en Santa Marta. Tanto en la parte deportiva como en actividades que les permita recolectar fondos para financiar sus salidas, el grupo de porras Angels All Stars se prepara desde ya para participar en el torneo de esta disciplina que se realizará en el mes de noviembre en Santa Marta. El grupo, que cuenta con más de un centenar de deportistas organizados en varias categorías, se prepara en constantes jornadas de entrenamiento para lo que será su participación en este exigente certamen. Angels All Stars trabaja con varios niveles y categorías con el ánimo de mejorar su nivel deportivo para dejar en alto las banderas de Pitalito en su próxima participación a nivel nacional. Nuestro equipo trabaja muchas disciplinas, nosotros trabajamos unas categorías que son el nivel 4, que está en proceso, lleva ya un año, el nivel 5, que lleva 2 años, y unas categorías infantiles que se están trabajando en la institución educativa Cortés y en la institución educativa Winnipeg. Esas categorías son manejadas por instructores que ya, gracias a este trabajo, ya tienen la capacidad de poder dirigir y poder dar a conocer este gran esfuerzo de este deporte, esta disciplina deportiva. El trabajo que este grupo de deportistas ha venido realizando se ha hecho gracias al apoyo de la administración local y los padres de familia de los deportistas. También queremos darle gracias a los apoyos que hemos recibido de parte de la alcaldía municipal, que nos han apoyado para con unas compras de unos utensilios. También queremos darles gracias a todos los padres de familia que pertenecen a esta asociación, que también somos una asociación que se llama Juventud al Extremo del municipio de Pitalito. Próximamente vamos a estar también trabajando con la asociación Angel All Star del municipio de Pitalito. Entonces, en ese esfuerzo que queremos fortalecer al municipio de Pitalito con los mejores porristas que hay. En estos momentos el grupo de porristas Angel All Stars se prepara para su participación en la ciudad de Santa Marta. En este momento tenemos una competencia súper importantísima, que es la ciudad de Santa Marta, 1 y 2 de noviembre, se va a realizar la ciudad de Santa Marta. Los mejores equipos del país van a estar en ese evento. Y el equipo femenino de fútbol de la Escuela Normal Superior, que logró pasar a la fase departamental de los Juegos Supérate, se prepara ahora para enfrentar ese nuevo reto. En duras jornadas de entrenamiento, el equipo femenino de fútbol de la Institución Educativa Normal Superior se prepara para lo que será la fase zonal departamental que se realizará en el municipio de Rivera. Las deportistas que estarán la próxima semana compitiendo para lograr un cupo al zonal nacional se han mostrado optimistas y se sienten preparadas para enfrentar este nuevo reto. Me siento muy orgullosa porque con el trabajo de todas las niñas hemos podido lograr llegar hasta Rivera y de allá traernos la medalla de oro para pasar a los departamentales. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la Institución Educativa Normal Superior y pues ahora que vamos a pasar a Rivera sé que vamos a hacer un gran trabajo y porque pues nos hemos preparado muy bien y sé que vamos a traer la medalla de oro. Pues todas nosotras las del equipo nos sentimos muy orgullosas de haber pasado a una nueva etapa de los zonales departamentales. Nos sentimos muy capacitadas para ir a Rivera. Sabemos que vamos a ganar. Pues muy bien, gracias a Dios, ya que pudimos pasar a Rivera, a las zonales departamentales. Y pues primero que todo agradecerle a Dios. Entre tanto, el profesor John Freddy Molina, entrenador del equipo de fútbol de la Normal Superior, comentó a Alfa Noticias sobre el trabajo que viene adelantando con este grupo de niñas y las expectativas que tiene con su equipo. Vamos a participar o a representar, mejor dicho, en Rivera, en zonal, final departamental, la Institución Educativa Normal Superior, y pues el trabajo que venimos haciendo es trabajo físico. Estamos trabajando mucha definición desde el punto penal, estamos haciendo conducción de balón con las niñas y pues eso es la mejor manera para poder lograr y hacer una excelente presentación en Rivera. Y pues lo que más queremos es traernos esa medalla tan anhelada para ir a representar el departamento del Huila y así poder darle una medalla a la Institución Educativa Normal Superior, ya que son las bobas de plata, y pues ojalá Dios quiera que nos ilumine y podamos nosotros traernos esa medalla tan anhelada, que es la fase zonal departamental, la final, que es en Rivera. Y continúan las jornadas de ajedrez en los nuevos espacios creados para esta disciplina en el Colegio San Juan de la Boyos.
Con el propósito de incentivar el deporte ciencia en este municipio, el Colegio San Juan de la Hoyos realiza eventos deportivos en esta disciplina en los nuevos espacios creados recientemente para los amantes del juego del ajedrez. Entre los eventos que está realizando esta institución educativa para promocionar el deporte ciencia se cuenta el desarrollo del segundo campeonato infantil y el inicio del torneo para personas adultas, eventos que se desarrollan este fin de semana. El segundo campeonato infantil se iniciará este viernes 12 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Colegio San Juan de la Hoyos. Entre tanto, el torneo para adultos inicia el sábado 13 de septiembre a partir de las 2 de la tarde con convocatoria abierta para todos los amantes del deporte ciencia. Hasta aquí la información deportiva, vamos a una pausa y ya retornamos. Alfasur para este año continúa ofreciendo promociones para todos los laboyanos. Gran combo de internet más TV cable por solo 60 mil pesos. Por solo 60 mil pesos. Aproveche y disfrute del servicio de más de 80 canales nacionales e internacionales. Además de internet banda ancha con alta velocidad. Con alta velocidad. Solamente aquí por Alfasur Fibra Óptica, la televisión de Pinalito. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos? ¿Y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión del Magazine Regional de Alfa Noticias. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden visitarnos en nuestra página en internet www.alfasurfibraoptica.com o nuestra fanpage en Facebook como Alfasur Fibra Óptica. Les deseamos una feliz noche. El 19 de septiembre se hará gran movilización por la defensa del territorio. Campaña Basta, aquí soy libre, se llevó a cabo en la institución educativa Porvenir. En Pitalito trabaja en reposición y optimización de alcantarillado. Nuevo decreto del cambio de rutas de los vehículos de transporte público. El Procurador General de la Nación visitó Pitalito. Epsagro Corprohuila socializó los proyectos en los que están trabajando. Padres que deseen que sus hijos inicien preescolar deben acercarse a las instalaciones educativas. 11 de septiembre el SENA celebrará el Día Mundial de la Biodiversidad. Y en deportes, futsal femenino de la Escuela Normal Superior logró pasar al Zonal Nacional.